propuestas para el 25 de mayo, Paula. Sí, sí, en este caso estamos en contacto telefónico con Lelu Marino. Ella es estudiante de la Escuela Libero Pierini. Buen día, Lelu, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Bien, bueno, ¿se van a sumar a los festejos del 25 de mayo con una celebración de qué características? Sí, vamos a estar realizando un fogón, va a haber música, baile, también sorteo una caja artística y bueno, desde la agrupación estudiantil Vivo Libero vamos a estar recaudando fondos, vamos a estar vendiendo choripanes para la apertura de la Galería de Arte Centro Cultural Héroes de Malvinas. La celebración que están proponiendo es para el martes, para el miércoles 24 a las 19. A partir de las 19, sí, sí. Bien, ¿a quiénes está dirigida esta convocatoria? A toda la comunidad. Siempre, por lo general, los actos que son así como festivos son abiertos a toda la comunidad. Lo mismo que los eventos solidarios, que este año también vamos a estar haciendo algunos. Contanos de qué se trata ese evento, Lelu. El evento solidario es el 30, a partir de las 18:20 en la escuela. Es para ayudar a una fundación, Casa Hogar, que se llama Un Lugar, que es de General Cabrera. Vamos a estar recibiendo donaciones y a cambio vamos a estar entregando obritas de pequeño formato que donan los estudiantes y algunos artistas de acá de la ciudad. ¿Qué tipo de donativos se están recibiendo entonces en esa fecha? Libros de literatura infantil, hay niños entre 6 y 12 años, también calzado, ropa, alimentos no perecederos, juegos, bien, muchas cosas necesitan. Bueno, les deseamos éxitos entonces en estas propuestas, Lelu, gracias por muchísimas tu aporte. Gracias, gracias por difundir. Gracias, hasta buenos luego. Días. Es lo que decíamos, ¿no? Una época propicia para sumarse, para colaborar, como este caso en el que se hacen movidas solidarias también. Sí, sí, sí. Hay muchas actividades para participar. Les recordamos entonces la choripaneada que propone la Libero y para el lunes también este evento en donde pueden acercar donativos, como lo decía recién y nos lo contaba. Y bueno, ya está.